Dios no es un violador. Él no te va a tomar a fuerzas. Muchos aquí sienten vergüenza, yo lo sé. La vergüenza no es de Dios. ¿Qué van a decir los demás? ¿Qué va a decir Chinta o Chona? ¿Acaso ellas van a vivir tu infelicidad? Te pagan los biles. Lo importante es tu sanación y la de tu familia. Que no te importe que digan los demás. Ponte de pie en este momento. Ahí donde estás, cierra tus ojos y abra esas manos en señal de que estás listo a recibir el Espíritu Santo y su gran don. Y cierra los ojos, y que solo en este momento lo que importe eres tú y tu felicidad y el bienestar de tu familia. Y clámale al Señor, abra esos labios cansados del camino y dile: Señor, yo te invito, yo te deseo, yo te necesito. Tú sabes cómo yo he andado en este camino, tal y como sabes. Dile: Señor Jesús, tú sabes por lo que yo he pasado en esta vida. Tú sabes cómo me han abusado. Tú sabes todo lo que me han hecho. Tú sabes cuántas víboras me han picado, Señor. Tú sabes por todo lo que yo he atravesado. Tú sabes todas las guerras que yo he tenido que pasar en esta vida. Yo ya estoy cansado de este camino, pero he venido yo esta noche. He venido yo al Rey de Reyes, al único médico, al único maestro, al único que tiene solución, al mejor psicólogo, al mejor consolador, al mejor consejero. Yo he venido esta noche y yo sé que tú tienes la solución. Oh Señor, por eso yo abro mis labios, y aunque estoy cansado, yo te clamo en este momento. Clamo, Señor, porque yo te necesito. Tú eres aquel que tienes el poder de cambiar mi vida, de darme todo lo necesario, de darme esa gasolina que yo ocupo para seguir viviendo. A lo mejor no quieres pedir tú por ti mismo, pero ¿qué tal por tus hijos? Abra esos labios. Gloria, Aria, está sobre por ti. Tu matrimonio. Dile: recibe. Señor Jesús, Él te está escuchando. Recibe, la Biblia dice: toca y se te abrirá la puerta. Busca y encontrarás. Aquí estamos para tocar y se nos va a abrir la puerta. Aquí estamos para clamar, para invocar ese poder sobre todo poder, que sobre el nombre poderoso de Jesús. Corazones se van a sanar. Ahí donde estamos. Quiero invitar a los jóvenes. Vengan los jóvenes. Vengan en el nombre de Cristo. Vengan todos los jóvenes. Vengan, vamos a orar por los jóvenes. Vengan, es día de Pentecostés. Es día del derramamiento de Dios. Día del derramamiento del trono de Dios. Vengan todos los jóvenes. En el nombre de Cristo, vengan, salgan de sus bancas, vengan. Y todos los papás, vamos a orar por ellos. Si nosotros siendo malos sabemos dar cosas buenas a nuestros hijos, ¿cuánto más el Padre del Cielo les dará Espíritu Santo a los jóvenes si nosotros lo pedimos? Necesitamos una iglesia joven. Necesitamos una iglesia viva. Y solamente tu Espíritu Santo puedes hacer que las jovencitas, así como María, se sean seducidas por el Espíritu Santo. Solamente tu Espíritu Santo los puedes fascinar. Solamente tú los puedes enamorar. Solamente tú los puedes hacer nuevas criaturas. Hoy yo quiero invitar al Padre que ore por estos jóvenes. A los papás, extiendan sus manos sobre ellos.
y vamos a pedir un bautizo en el Espíritu Santo. Vamos a pedir que de aquí, de estos jóvenes, de estas jovencitas, salgan profetas, salgan sacerdotes, salgan reyes, que de aquí salgan jóvenes que tengan puestos altos en el gobierno, porque Dios da la sabiduría para eso y para más. Espíritu Santo de Dios, revolotea, muévete en estos jóvenes. Hoy vamos a todos los padres, levanten sus manos. Y el Padre, se lo voy a pedir en el nombre de Jesús, que pase y ponga sus manos sobre cada de estos jóvenes, cada uno de ellos. Por favor, Padre, pase, pasemos y vamos a orar por ellos. Dice la Biblia: impondrán las manos y se sanarán los enfermos, y los demonios se irán y hablarán otras lenguas. Vamos a orar por ellos. Que se derrame ese fuego sanador aquí en este momento. Recibe alabara y siria ari. Recibe, mija, recibe más. Que se baje ese fuego sobre ustedes. Les voy a invitar a los que están intercediendo que vengan. Vamos a orar por ellos. Fluye, no tengas miedo. Recibe. 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 Vengan sin miedo, vamos a orar por ellos. Vengan, vengan. Vengan, oren sobre esta jovencita. Cierra tus ojos. Recibe. Recibe el Espíritu de Dios. No tengas miedo de lo que vas a sentir. Vas a sentir a Dios. Recíbele. Sin miedo. Vamos, padres, intercedan. Oren por ellos, supliquen por ellos. Que las garras del mal los suelten. Que el Espíritu Santo se derrame sobre ellos. No tengas miedo, recibe. Recibe. Deja que sople en ti, que respire en ti. Espíritu Santo, tú me bautizaste cuando yo era muy joven, y te lo agradezco, y te pido que ese bautizo que hiciste en mí lo hagas en estos jóvenes, en el nombre de Cristo. Recibe. Recibe, 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 no tengas miedo. Recibe, recibe, recibe. Úngelo, Señor. ¿Sabes cuánta necesidad hay? Úngelos, Jesús, con el Espíritu Santo. Tú conoces sus luchas. Fluye, gloria, sin miedo, mija. Recibe, recibe, nunca más serás la misma. Jamás serás la misma. Si te habías sentido despreciada, recibe el amor de Dios. Que Él te ama y te valora. Nada ni nadie hay como Él. Él es precioso, recíbele. Ahora en el nombre de Cristo, recibe Espíritu Santo, mija. Recibe sin miedo, déjalo que fluya en ti con poder. Bendito seas. Deja que te lleve a su presencia gloriosa y maravillosa.
Nunca más serás la misma, mija. Él te hace criatura nueva hoy en este momento. Saca de él un profeta, Espíritu Santo. Toca sus corazoncitos. Mira a sus papás intercediendo por estos jóvenes. Si nosotros siendo malos sabemos dar estando cosas buenas. En Crescent City, como párroco, pasaban muchas tormentas muy violentas. Y una vez entré en una casa durante una de estas tormentas bien fuertes y todos estaban súper espantados, menos un niño de 7 años que estaba jugando como si fuera nada. Y yo le pregunto a él: ¿y tú no tienes miedo porque el viento estaba sacudiendo la casa? Y él me mira a mí y me dice: no, no tengo miedo. Y le digo: ¿y tú por qué no tienes miedo? Y él me dice: porque mi papi está en la casa. ¿Cómo puedo tener miedo si mi papi está en la casa? Aquí estamos nosotros para sentirnos siempre acompañados en la presencia de nuestro Padre Celestial por el poder del Espíritu Santo. Mi papi está en la casa. Levanta las manos y grítale: mi papi está en la casa. Yo no estoy solo. Mi papá está en mi casa, en mi vida interior. Yo tengo un padre, y no solo que tengo un padre, sino tengo un madre. No estoy yo desmadrado. Yo tengo padre y madre. No estoy caminando solo en esta vida. Y si tengo un padre que siempre y en cada momento de mi vida está en mi casa, pasa lo que pasa en esta vida, estaré bien yo, porque mi papá está en la casa. Aleluya, quien está gritando conmigo, aleluya, mi papá está en mi casa. Eso es lo que estoy celebrando en medio de cualquier problema, en medio de cualquier sufrimiento, en medio de todo lo que estoy pasando, en medio de cualquier enfermedad, en medio de mis angustias, en medio de mi adicción, en medio de no poder pagar mis biles, en medio de un virus, en medio de mi miedo, de mi temor, mi papá está en la casa y voy a estar bien yo, porque no estoy solo en esta vida. Y si Dios conmigo, ¿quién contra mí? No estoy solo. Sienta esa presencia. Levanten sus manos. Se te está yendo todo en el nombre poderoso de Cristo. Hoy estoy celebrando 11 años de ser sacerdote. En mi primera parroquia fui yo al hospital. Me llamaron porque una madre quería que yo bautizara a su niño recién nacido, que tenía cáncer y se estaba muriendo. Y yo fui al hospital y de la ventana de la puerta del cuarto vi que ella
le estaba dando pecho a su niño y que le estaba cantando. Entro al cuarto y ella le está cantando: este es mi cuerpo que yo doy a ti, este es mi cuerpo que yo entrego a ti, le estaba cantando. Y me mira a mí y me dice ella: padre, los doctores me dicen que mi niño de 3 meses tiene cáncer y que se va a morir pronto, que solo hay que darle morfina y esperar a que se muera, que ya no debo yo de darle pecho, padre, me dicen que solo hay que esperar que se muera. Pero yo soy su madre, dijo ella, yo soy su madre, y mientras que él esté aquí conmigo, yo lo voy a seguir alimentando. Y no solo que lo voy a seguir alimentando, sino le voy a seguir cantando, porque yo soy su madre, dijo ella, yo soy su madre. Y le seguía cantando, dándole pecho. Ese es Dios, que en cada misa nos saca su pecho para afuera y dice: ven, aliméntate. En cada evento, en cada oración, en cada momento como este, Dios está diciendo por medio de su Espíritu Santo: ven, porque te quiero alimentar. Tú, de cualquier cáncer que estás padeciendo, ¿qué es lo que te está comiendo ahorita? Todos nos estamos muriendo. Pensamos que los muertos están los que fallecieron, pero ellos son los vivos. Nosotros somos los que nos estamos muriendo. Cada día es un día más cerca de la salida. ¿Qué es lo que te está matando en esta vida? ¿Cuál problema? ¿Cuál sufrimiento? Dios te invitó esta noche, no hay una coincidencia. Todos son diosidencias que estás aquí. Él te quiere dejar saber que no estás solo y que todo va a estar bien, que Él te está acompañando en cualquier cáncer que te ha tocado tener en esta vida. La muerte de un ser querido. Ayer enteré un hombre de 42 años que se suicidó. Estamos esperando enterar el niño de una parroquiana que fue a dar luz, y el niño nació muerto. ¿Cuál es tu cáncer? ¿Los viles? ¿La depresión? ¿Una adicción? ¿Tus hijos en drogas? ¿Tienes hijos en la cárcel? Yo sé que hay personas aquí que tienen hijos en la cárcel. ¿Cuál es la cáncer? El rechazo. No has podido perdonar el pasado. Te han abusado sexualmente. Te violaron. Te hicieron daño. Fuiste despreciada, rechazada, traicionada. Te pusieron cuernos. Te sientes que no vales nada. Traes mucha ansiedad. Estás enfermo físicamente. Traes diabetes. Estás solo. Dices que no tienes a nadie, que nadie te ama. Veniste hoy al lugar correcto, el lugar donde estás escuchando estas bonitas palabras del aliento, que no estás solo y que todo va a estar bien, porque Dios te tiene en sus manos y jamás te soltará.
de ahí donde estás y en cualquier situación que estás pasando. El espíritu en griego significa neuma, el respiro. Cuando yo era niño, siempre me gustaba acostarse al lado de mi abuelita en la noche, y su respiro me confortaba. Solo sentir ese respiro, hasta hoy en día, cuando la visito, me gusta acostarme a su lado y solo sentir su respiración, eso me conforta. Eso es lo que hace la presencia de los papás en la vida de un niño que tiene miedo en la noche. Corre al cuarto de sus papás y se mete en la cama de sus papás, y la presencia de los padres lo conforta. No que los padres le sacan el miedo entrando a su corazón, sino la presencia de los papás lo calman. Está la tormenta todavía afuera, pero el niño en la cama de sus papás. Y alrededor puede estar pasando cualquier tormenta, pero yo duermo seguro, porque yo sé quién duerme y quién camina conmigo. Mi papá del cielo, él siempre está a mi lado. Entre tú hoy, por medio del poder del Espíritu Santo, a la cama de tu Padre celestial. Métete a su cama y sienta esa presencia en cualquier tormenta que tú estás pasando, en cualquier oscuridad, en cualquier sufrimiento. Ese Espíritu Santo está aquí. Ahorita, ahí donde tú te encuentras, ahorita mismo, para confortarte y decirte que no estás solo, que todo va a estar bien. No hay mejor manera de traer paz a mi vida que el respiro de mi abuelita. Su aliento me trae la paz. Recibe ese aliento en este momento. Vinieron ustedes aquí. Deje que yo sople sobre ti. Ustedes que están watchando en las redes sociales, recibe el respiro del Espíritu Santo. Los discípulos, llenos de miedo, encerrados, Jesús sopló sobre ellos. Mi abuelita me dice que yo estoy acompañado, que no estoy solo, que hay alguien en mi vida que me ama tal y como soy. Ustedes tienen mucha gente en su vida que no los ama tal y como son. Los rechazan, han sido rechazados. Los tachan de locos, muchos de ustedes que son carismáticos. Los tachan de locos, hasta sacerdotes les pudiesen decir que eres loco, chisqueado. No importa que digan que somos locos. A mí también me dicen que soy loco, pero yo soy un loco feliz. ¿Ah? ¿Ah? ¿Y ellos? A lo mejor por apariencias aparentan que están muy bien, ¿no? Pero adentro
luego sale todo en noticias, ¿o no? ¿Qué tal? Sanos eran los que más me tiraban cuando yo estaba en el seminario por verme afeminado por mis manerismos. Ellos se sentían muy sanos y después el padre que más me quiso botar del seminario, tenía yo que huir del seminario a otro seminario. Se sentía él muy sano y después salió que era un pederasta que violaba niños. Según era muy sano, ¿no? Y yo era el loco. ¿Eh? Yo era el enfermo y él era el sano. ¿Eh? También te tachan a ti en la vida, ¿no? Te dicen, mira esta divorciada. Mira esta. ¿Qué quería? Estoy. Que se pasen los niños para que no se cansen. Que vayan a. Siéntense. Sí, ya, yeah. Siéntense. Ya se pueden. ¿En qué estaba diciendo? Que continúe. Te tachan. De divorciado. O que cometiste esto o el otro. Según que ellos son los sanos. Y tú eres el enfermo. No importa qué digan de ti, mientras que ante los ojos de Dios, tú sabiendo por medio de tu conciencia que estás bien. Ahorita, con todo esto que las personas han subido en las redes sociales, los TikToks re feos, por los TikToks re feos, tirándome, estaba caminando en la calle y alguien bajó los vidrios y me insultaron tan feo hablando de los TikToks. ¿Puedes seguir? Está bien. Según porque me veo afeminado, insultándome tan feo con palabras hirientes y lastimosas. Y mi mayor miedo era que mi familia en Polonia y más mi abuelita se diera cuenta de esto, porque en Polonia y en otros países allá de este lado del mundo matan a las personas afeminadas. Es en contra de la ley. Y si las personas piensan
que tú eres gay o homosexual, te matan públicamente, te sacan de la casa y te cuelgan de las bolas en el público. Era mi mayor miedo. Y no le quise decir nada, obviamente, a mi abuelita ni a mis otros familiares, aunque hablo con ellos todos los días. Pero hay unos vecinos, como hay gente bien mala, que se dieron cuenta de todo esto y fueron a la casa de mi abuelita y de mi tía y les dijeron: este nieto y sobrino sacerdote que tienen es un joto. Y en Polonia, donde por solo pensar que alguien puede ser así, te matan. Mi abuelita me habló inmediatamente y me dijo: tú sabes que yo te amo tal y como eres. ¿Por qué tenías miedo de decirme todo esto? ¿Tú por qué tienes miedo de decirle a Dios lo que te está pasando, o a tus familiares, o a tus amigos que te aman de veras, o a venir conmigo y contarme lo que te está pasando? Me dijo ella: tú sabes que yo te amo tal y como eres. Eres lo más precioso que tengo yo en esta vida, me dijo mi abuelita. Algo en este momento, cuando ella me dijo eso, se me levantó. Yo estaba cargando ese peso, esa vergüenza enfrente de mi familia, el miedo de ir a mi casa en Polonia, en mi país. La aceptación sin condiciones de mi abuelita. Ese es Dios, que hoy también te quiere decir: ¿qué es lo que hayas cargado? ¿Qué es lo que están cargando ustedes? En su vergüenza. Eso me dijo todo lo que ocupaba yo escuchar, porque tenía miedo yo de tanta gente loca, llena de odio, que son capaces hasta de matarme, como lo hacen en muchas partes del mundo y lo han hecho. Pero esas palabras de mi abuelita, ese aire que hoy está fluyendo aquí, el amor, me confortaron. Me dijeron: tú estás bien y tú estarás bien. Aunque todos en el mundo te dicen no, hay algo mal contigo, ¿no? Porque te has divorciado. Hay algo mal contigo porque tuviste aborto. Hay algo mal contigo porque fuiste infiel. Hay algo mal contigo, ¿no? Porque ya fuisteis casado antes. Hay algo mal contigo porque estás deprimido. Hay algo mal contigo. Te tachan así. Y Dios, con su aire de aceptación, sin condiciones, dice: te amo
tal y como eres. ¿Por qué tenías miedo de decirme? ¿Por qué? Si yo te amo tal y como eres. Mi abuelita me trajo la paz. Como ya les dije, en Polonia y en esos países de este lado de Europa, de donde vengo yo, matan a las personas según afeminadas, porque la Biblia lo prohíbe, como dicen muchos, ¿no? ¿Eh? Muchos de la religión, pero no de Dios, porque Dios no rechaza a nadie. Y le dije a ella, pero ¿cómo te voy a visitar yo ahorita? Siendo que los vecinos ya saben, todo el pueblo sabe que me tachan así. Yo a mí te quiero visitar. ¿Cómo te voy a visitar? Y ella me dice, no te preocupes, cuando vienes te vamos a cuidar. No te va a pasar nada, yo te cuido. Luego puso mi tía y mi tío en el teléfono y dijeron lo mismo. Mis primos, uno por uno, toda la familia me habló para decirme, te vamos a cuidar. Puedes venir a visitarnos. No te van a colgar. Yo tenía miedo que me iban a colgar de los... Sí, solo me imaginaba, dije, ay no, en medio pueblo. Esa era la venida del Espíritu Santo a mi vida esta semana. En medio de mis angustias me llenó el suspiro, el respiro de mi abuelita, de mi familia. Estarás bien, no te va a pasar nada. Eso nos dice el Espíritu Santo. No podía yo hablar con mi abuelita cuando me estaba diciendo todo esto, porque estaba yo lleno de emoción y estaba llorando. Y me dice ella, hijo, ¿estás ahí? Sí, le dije, aquí estoy, pero como tengo asma, no podía yo hablar. Y me dice ella, Koham cheu, aprendan ustedes esto. ¡Gasten su polaco! Te amo. Koham cheu. Te amo. No te va a pasar nada. Su respiro asegurándome que estoy bien, que no hay mal, nada malo conmigo, que sí estoy amado tal y como soy. Comencé a llorar más y más, y cuando lloro, como tengo asma, no podía respirar, me estaba ahogando. Y me dice mi abuelita en este momento, oddychaj, oddychaj. Eso es lo que les quiero decir a ustedes. Oddychaj. Dile a la persona a tu lado, oddychaj. Órale, oddychaj.
Ya ven, están hablando en lenguas. Hasta polaco les salió hoy. Todos somos de Polonia. ¿No saben ustedes de eso? Todos somos polacos. Porque no salimos de... No, polacola. Hay algo polaco adentro de cada uno de ustedes. Y mi abuelita me dice, oddychaj, ¿qué quiere decir? Respira. La sentía dándome ella un CPR. ¿Saben qué es CPR? Cuando no puedes respirar, un cardiovascular, no, que te ponen los labios encima de los tuyos y te dan su aire para ayudarte a respirar, ¿no? ¿Les ha pasado eso? Cuando te ponen los ay. Su respiro de ella entró en mí, ayudándome a respirar. Los discípulos, 48 horas después de la muerte del Señor Jesús, sus sueños muertos, encerrados en su miedo, temblando, y viene el Señor Jesús entrando por las puertas cerradas en su miedo, y en medio de ellos sopla sobre ellos y dice: reciban el Espíritu Santo. Yo tengo el Espíritu Santo, un nuevo Espíritu. Santo quiere decir diferente, por eso me veo diferente, porque soy diferente. ¿Ah? ¿Ah? ¿Están entendiendo? Tengo yo el respiro de Dios, que es un respiro diferente, el respiro del amor, de la paz, de la aceptación sin condiciones, que les ofrezco a todos ustedes. Y tantos no pueden aceptar esto. ¿Ah? Sopla, Espíritu Santo. Cristo sopló y les dijo: la paz esté con ustedes, sus pecados han sido perdonados. Y ya comenzaron a respirar el respiro de Dios. Ya eran diferentes, ¿o no? Para recibir el Espíritu Santo. Por eso soy diferente, porque he recibido el Espíritu Santo, ¿no? ¿Ah? En el libro de Génesis, Dios sopló su respiro sobre las aguas del caos y la creación se formó. Así como el respiro de mi abuelita me trae sanación y liberación, así también el respiro de Dios viene a traernos la sanación y liberación. Seguridad esta noche nos conforta, trae orden en medio de nuestro propio desorden. Dios está soplando, respirando sobre todos nosotros, trayéndonos paz. El respiro de Dios sana heridas, sana corazones afligidos como el mío esta semana. Yo he tenido un Pentecostés. Voy a salir más. Pone un alto a las divisiones. Grandes cosas suceden cuando aceptamos el respiro de Dios. ¿Tú sabes que tú eres el templo del Espíritu Santo? ¿Dónde está el Espíritu Santo? En mí. ¿Ah? Yo soy el templo.
Ya no eres tú quien vive, sino Dios quien vive en ti. Deja que el Espíritu respire por ti y que sea santo. A mí me dicen muchos: Padre, tú quieres ser obispo, monseñor. No, yo lo que quiero ser es santo. ¿Ah? Yo quiero ser santo. Como en una mesa estaban, no, cuatro mujeres hablando, no, de sus hijos. Y la primera dice: mi hijo es un cardenal. Cuando él entra a un lugar, todos le dicen: su eminencia, mua, mua. No, su reverendísima, mua, mua. Y la otra dice: no, pues el mío es el Papa. Cuando él entra, le dicen: su santidad, mua. No. Y la otra dice: pues el mío es el presidente. No. Él dirige las naciones. Todos le dicen: su majestad y lo demás. Y la cuarta está toda agachada y no dice nada. Y le dicen: ¿y tú por qué no dices nada? Pues yo solo tengo una hija y se llama Talía. Y cuando ella entra a un lugar, todos le dicen: ¡oh, Dios mío! Dios quiere que seamos santos, diferentes, una vida sin prejuicios, sin juzgar a otros, perdonando, viendo con los ojos de otros. Jamás se me va a olvidar cuando pesaba yo 325 libras, un hombre me dijo: mira cómo te ves, todo gordo, asqueroso, te ves como un puerco, me dijo él. Cuando te veo a ti, me dice él, veo a un marrano, veo a un cerdo. Y yo lo miré a él y le dije: pues cuando yo te veo a ti, yo veo a Dios. ¿Mm? Porque todos reflejan lo que hay adentro de ellos. ¿Mm? Si no transformas las cosas, las vas a transmitir. Ver con los ojos de Dios, respirar de una manera diferente. Eso es lo que pedimos esta noche. Me da tanto gusto que tantos de ustedes vinieron. Tenemos un convivio después. Tenemos tamales. ¿Tamales hay? No, no hay tamales, no. Es que no hicieron tamales, huevones. Pero mi familia me estaba preguntando, porque creo que hay como tortas hay tacos. Mi familia en Polonia me estaba preguntando que les describiera yo, porque ellos no conocen la comida mexicana. Me dicen: descríbenos, ¿qué es un taco? Entonces yo les dije: es una tortilla con la carne y cositas adentro.
Luego me dicen, oh, ok. Luego dicen, descríbenos, ¿qué es una enchilada? Les dije, pues es una tortilla con queso y carne adentro, ¿no? Dicen, ¿y qué es un taquito? Pues, es una tortilla con la carne y cositas adentro. ¿Qué es un sope? Es una tortilla. Con la carne. ¿Qué es una tostada? Es una tortilla. Ustedes comen lo mismo. Ni se dan cuenta. No, pero nos encanta la comida mexicana. Ya en México han inventado otros nombres para decir lo mismo. La otra vez que estaba yo en México, me dicen, padre, te invitamos a un volcán. Y yo, ¿un volcán? Y me dieron una tostada con carne. Luego me dicen, te vamos a invitar a un panucho. Y yo dije, ¿panucho? Un panucho es un sope. ¿Ok? O sea, ya están inventando. Pero tenemos comida para convivir ahorita, después. Todos los que vinieron de afuera, los invitamos también a que pasen a nuestra pulga bien cristiana, católica, apostólica y romana. Todo es de Michoacán, los rosarios de San Benito, que nos protegen del mal, también protegen de la suegra. Ok. Entonces, consíganse. Tenemos nosotros mis paquetes bendecidos, exorcizados con el aceite bendecido, exorcizado. Porque me siento así también como me siento, porque todos los días me pongo el aceite bendecido, exorcizado, para que se me resbale y después para que me vale, ¿no? Los de ustedes que nos están viendo, voy a invitar a Eric y a Julissa, que están de visita, se van a llevar mis paquetes y otras cosas. Todos dicen, no hay paquete más poderoso que el del padre Adam. Entonces, ellos se van a llevar mis paquetes y se pueden conseguir ustedes, los que nos están watchando por las redes sociales. Se me iba a forgatear esto, no, pero no se me forgateó. ¡Que pasen Eric y Julissa! ¡Adelante, por favor! No, les van a decir ellos, quítese su bozal, ok, y